En esta habitación hay 4 flopas escondidos. ¿Sabrías decir dónde está cada uno de esos flopas? Repito, hay 4. Y si has encontrado a esos 4 flopas, deja tu like al vídeo. Vamos a ver cuánta gente lo ha conseguido. Y es que en esto consiste el juego de hoy. Tendremos que encontrar muchos flopas, como estáis viendo. Hay algunos que son legendarios, que son los más difíciles. Estoy seguro que uno de los legendarios está en este parkour que se ve. Pero, ¿os imagináis un find de flopas, pero en la vida real, como he hecho yo con esta habitación? La verdad es que estaría bastante guay, ¿no? ¿Os gustaría a vosotros algo así? Vale, vamos con los primeros flopas. Aquí tenemos... No me lo puedo creer, flopa bombero. Pero si tiene forma de humano, se nos está yendo de las manos. Mira, ahí en la chimenea. ¡Hola! Hay un parkour invisible aquí. Vale, vamos a entrar. Esto será otro flopa, supongo. Flopa realístico. Flopa realista. Este que tenemos aquí, otro flopa. Aquí otro flopa, PNG flopa. Esta es la mascota, vale, estos son los sencillos, pero que también hay que conseguirlos. Y a la chimenea, ¿cómo subo? Ah, espérate, aquí está también, que es el del perro. Ah, este directamente, ah, mira, esto es lo bueno de jugar con otros usuarios, que vas viendo por dónde van y así puedes conseguir otros flopas. Flopa, globo, todos estos serán fáciles, ahí los tenemos, comunes. Aquí hay un flopa invisible, ¿ese flopa es invisible? Ah, no, pero este es alguien, ¿no? Ah, vale, vale, que es un usuario. Vale, vamos a ponernos el flopa bombero, no podemos. El flopa bombero no nos deja ponerlo. Vale, pues nos ponemos aquí al bebé, aunque sea. Vale, vámonos al parkour también. Este invisible que hemos visto, ahí lo tenemos, subimos por aquí. No, ¡ay! Iba a decir, no tiene pinta de ser difícil. Y voy y me caigo. Por cierto, ya sabéis que si os gustan estos vídeos, podéis dejar vuestro buen like. Y si no estáis suscritos, suscribíos, porque si no, cuando cerréis este vídeo, a lo mejor luego os cuesta mucho encontrar mi canal. Así que suscríbete para tenerlo ahí. Y si lo haces, esta canasta te la dedico. ¡Ojo! Increíble. Si eres nuevo, que sepas que meto todas las canastas. Te lo pueden decir mis suscriptores. 100 de 100, meto todas. Vale, esto saltamos, saltamos. Esto es fácil, aunque sea así un poco invisible. Y de aquí saltamos. Y flopa ángel, que no creo que este sea común. Ahí lo tenemos, esto es raro. Vale, nos lo equipamos y vamos a seguir buscando flopas. ¡Ojo! El flopa portero. Ah, no, claro, balón. Flopa balón. Una de las cosas que más me gusta de estos juegos es ver lo que se ha inventado el creador en cuanto a flopas. ¿Veis? Flopa brillante. ¿Qué es esto? ¿Y no hay un flopa pez o algo así? Tiene que haber un flopa... Ah, no. Allí hay como un parkour, ¿no? Allí al fondo se ve un parkour. Mira, un flopa por aquí escondido. Vale. En esta casa tiene que haber otro flopa, seguramente. ¿Esto qué es? Aquí lo tenemos. ¿Esto qué es? ¡Hola! No me lo puedo creer. Si encima empezamos con teleport y cosas así, este no me lo va a dejar equipar. Fijaos, este no me lo va a dejar equipar. Animatronic flopa. No creo que me deje equiparme este. A ver, es este, que es raro y no me deja equiparlo tampoco. Ahora vamos a por los legendarios. Ah, que te dicen pista. ¡Hola! ¡Tengo que comprar la pista! ¿Pero qué dices, cabezón? ¿Pero qué pista voy a tener que comprar? ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¿Pero cómo voy a tener que comprar para que me des una pista, por favor? A ver, el ángel por aquí. ¿Y esto a dónde voy? Al infierno. Esto llama un poco la atención, ¿no? Soy como un ángel que ha ido aquí al cementerio. Aquí tiene que haber un flopa, ¿no? Aquí hay un flopa, aquí hay un flopa escondido. No hay flopa escondido, solo está ese flopa. Oye, me voy a poner normal porque no me deja. De aquí, este es el flopa fantasma. Y creo que ya no hay ninguno aquí, ¿no? Es que se ve muy poco. Vale, vámonos a esta zona que tiene pinta de ser difícil. Espérate, aquí hay un cartel. ¿Esto cuenta? ¿Esto no cuenta como flopa? No cuenta, no cuenta. Vale, pues nos subimos para arriba, porque subirse para abajo es difícil. Y vamos a hacer este parkour. Aquí yo creo que ya están los difíciles, ¿eh? O sea, no creo que me haga subir hasta la montaña por todos estos parkour para encontrarme uno común. Mira, antes de seguir subiendo, aquí hay una mina. ¡Ojo! Ah, pero por aquí puedo... No tengo que hacer el parkour. No puedo ir por aquí. Y este seguro que será de los difíciles. ¡El flopa de oro! Pero escúchame, este va a ser... Ah, no, no es de los difíciles. Vale, es raro. Digo, vaya timada le he hecho al juego. 14
14 flopas, no está mal de momento. Vamos a seguir subiendo y aquí empieza el parkour que hemos visto. A ver, aquí hay alguno escondido. No, pues venga, vamos a hacer este parkour, que puede que no se nos complique mucho, puede que sí. Depende de la gente que lo haya conseguido. Ah, se sigue por aquí, ahí lo tenemos. Este sí que no sé si llegará a ser legendario, ¡no me lo puedo creer! Vale, despacio, despacio, digo, no sé si llegará a ser legendario. Es que me choco con lo de arriba, ahí está el truco. Vale, de aquí voy a ir aquí directamente. Dime que puedo. Vale, de aquí puedo ir aquí, ¿eh? De aquí, puedo ir aquí. De aquí, aquí, ¿vale? Vale, me quito lo de correr. De aquí ahora saltamos poquito a poco, que esto se empieza a complicar un poco más. Dime que este es legendario, por lo menos para conseguir algún legendario. Ahí lo tenemos. Y este es legendario, este tiene que ser legendario. ¿Lo tenemos? Dime que sí. Legendario, vale, flopa rey. Que este no es legendario. Este es raro. De aquí no habrá ninguno, ¿no? Aquí no hay ninguno escondido, vale. Ojito, porque entonces esto va a ser complicado. Estoy viendo ahí un muelle. Aquí en el ácido y en el muelle tiene que haber algunos escondidos, ¿eh? Ojo, porque aquí hay una puerta secreta también. Allí hay otro en el hielo, se ve. Hay demasiadas cosas en este juego. Puerta secreta, esto... ¡No, Backrooms! Dime que no me sigue nadie. Dime que no me sigue nadie, ni Bingus ni nada raro. Vale, aquí tengo que conseguir uno de los flopas, ¿no? La cosa es que nadie me mate y conseguirlo sin... Este tiene que ser legendario. O sea, si este no es legendario, creador, por favor, borra el juego, porque este es muy difícil. ¡Ojo! ¿Esto qué es ahora? Ah, sí, por aquí hemos entrado. ¡Ah, no! ¡Ojo! ¿Esto qué es? ¿Aquí está? Dime que sí. ¿Y cómo hago? ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Pero cuántas cosas tiene esto? ¿Pero y esto qué es ahora? ¡Madre mía! ¿Pero cuántas cosas tiene esto? Pero, exit. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vale, aquí hay uno que es el cowboy flopa. Este, ¿cómo es? ¡Raro! Pero bueno, me voy a poner este. Pero hay mucho aquí. De verdad que es muy difícil buscarlos. Y aquí hay otro. Este es Bingus. Este sí, este sí. ¡Vamos! ¡Mi primer legendario! Me voy a poner como Bingus. Me ha costado mucho, mi primer legendario. Pero ahí lo tenemos. Voy a intentar buscar otra vez la sala del banco, porque creo que siendo un flopa, en este caso Bingus, podré entrar. He pagado por una cosa que te indica dónde está el flopa. Y este, claro, me dice que está dentro del banco, pero es que no consigo encontrar el banco. Es dificilísimo. Es que lo de las backrooms es muy difícil. Vale, voy a ir a esta fábrica, porque aquí supongo que habrá otro escondido. A ver si conseguimos algún que otro legendario también. Hay que entrar, quizá. Ahí lo... ¡Ulo! ¿Qué dices? Pero cómo de grandes son... ¡Ulo! Pero bueno, pero esto es una locura de mapa. Mira, aquí hay uno. ¿Este cuál es? Pero si es que este tiene que ser mega legendario. Y te lo ponen como raro. Increíble. Y es metiéndote a un baño random de otro mapa. Este juego de los flopas es muy difícil, ¿eh? Mira, aquí te ponen como un pequeño par parkour, que supongo que será para llegar y que te toque el flopa más legendario y mejor valorado del planeta, que está aquí, y es este, el flopa raro. Otro chuscazo para Crow, claro que sí. Han puesto aquí una zona de Navidad y todo. Ahí lo tenemos, flopa regalo. Esta foca tiene que ser uno. O sea, la llevo viendo desde hace tiempo. Tiene que ser el flopa... Vamos, esa foca flopa. Aquí tenemos otra, que es el de regalo, ¿no? Ahí tenemos uno de regalo y chica flopa. Esto no sé si va a ser alguno, me tengo que... ¡Ojo, el pozo! ¿Qué hay otro en el pozo? Es que flopa normal dentro del pozo, es increíble. ¡El flopa normal dentro de un pozo! Esto del ácido estará para algo, ¿no? ¡Madre mía lo que tiene este mapa! Vale, subimos por aquí por el ovni. Nos lleva a... al ovni del espacio. ¡Vamos! ¿Esto qué es? ¡Ah, que este era legendario! ¡El del pozo! ¡El del pozo era legendario! Y este es raro. ¡Uf! ¡Increíble! Están costando mucho. Aquí salen dos orejillas del flopa ácido. Ah, no, radiación. Bueno, más o menos lo mismo. Esto... ¡Ponle otro mapa! ¡Ponle otro mapa! Ah, no, mapa no, pero un parkour aquí bueno sí, ¿eh? Aquí tenemos un parkour bueno, bueno. Vale, esto por aquí, esto por aquí. Esto subimos, subimos. Y este que es el flopa mutante. Que el flopa mutante, obviamente, será raro, supongo, ¿no? Voy a tocar todos... aquí hay algo. Aquí hay... ¡Ojo! Venga, este tiene que ser legendario. A mí no me... ¿Y cómo se abre esto? No me lo puedo creer. Esto tiene que ser legendario. Para abrir esto, o sea, tiene que ser legendario sí o sí. Ah, vale, va a ser esto. Va a ser... Ahí lo tenemos, ok.
Y este es imposible que no sea legendario, sea el eléctrico. ¡Vale, otro legendario! Nos faltaría uno, que es el demonio. No, me voy a poner este, o sea, me ha costado muchísimo. Esto se lo he visto a más gente, ¿eh? Voy a pagar por una pista. Sé que no debería hacerlo, pero a ver cómo de buena es la pista para que me cueste Robux. Pista pagada, dame la pista. El cementerio podría tener la llave de su localización. Vale, al cementerio hemos ido ya. En una de las tumbas, quizá. Oye, este lo he conseguido, este no lo he conseguido. Block y flopa. Si es que hay flopas más raros aquí. Vale, lo tenemos por aquí. Y ojo, tiene que estar en alguna tumba, segurísimo. Porque es que no hay más. O sea, en este... aquí lo tenemos. ¡Lo tenemos! Esto es... ah, no, es Cool Flopa. Y esta no es legendaria, porque solo me queda una legendaria. ¿Cómo? ¿Dónde está? Vale, tío. ¡Ah, míralo! Dime qué es esto, por favor. ¡Es esto! ¡Uf! A ver, cada vez... Es un juego... Creo que es el más difícil de los flopas a los que he jugado, ¿eh? Mira, y de aquí... Es que además... Fijaos cómo son los parkour. Es que no son nada sencillos. Vale, y aquí conseguiría... ¡No lo tienes! ¡Por fin, flopa demonio! Conseguiría los cuatro legendarios ya. Este es el del banco, que sé dónde está. Flopa chuscazo. A ver, tengo el 62% de los flopas, ¿eh? Tengo un montonazo ya. ¿Y este cómo es? O sea, este está muy bien. ¡Míralo! Lo bueno es que los legendarios ya los tengo. ¿Veis? Y esto, por ejemplo, tiene que tener algún secreto. O sea, es que este juego es imposible. Tiene muchas cosas. O sea, sí. ¡Oh, mira, aquí hay un bloque! ¿Qué es esto? ¡Oh, ahí había algo! Pues, por lo menos he conseguido todos los legendarios. No sé si querréis una segunda parte, pero dejad un buen like si queréis segunda parte y volveremos con esta pedazo de búsqueda difícil de los nuevos flopas de Roblox.